Ya está silbando la caldera, la hierba espera en su lugar. El sol despierta cada mañana, cebando arranca el Uruguay. Dando la vuelta a la plaza, rumbo a la cancha o en el hogar. En cada parque y en cada esquina, aquí estudiando para un parcial. ¿Dónde estás vos? Está tu mate. Y con tu mate está tu gente, siempre presente para festejar. ¿Dónde estás vos? Está tu mate. En San José, el mate está de fiesta. 16ª Fiesta Nacional del Mate. Del 15 al 17 de febrero, San José te espera para que disfrutes del escenario Wenceslao Varela, el ruedo Héctor Umpierres y la 25ª edición del Día del Gaucho. ¿Dónde estás vos? Está tu mate. Vení a San José. Vení a la Fiesta Nacional del Mate. El gobierno departamental te invita. Buenas noches, ¿qué tal? El gusto de siempre. Aquí estamos, como todos los martes, pegadito a Punto 9 Noticias, con todo el panorama deportivo de la semana, diríamos. Bueno, centrándonos un poquito en lo que pasa con la Copa Nacional de Selecciones, pero algunas novedades y algunas cosas que siempre vamos a ir volcando. Ya nos vamos a ir metiendo un poco de lleno en la etapa de los clubes, en las distintas actividades deportivas que van a haber en el año, de los deportistas destacados, que seguramente van planificando cosas para esta temporada y haciendo un poco el repaso de lo bueno que han vivido y lo que se catapultan hacia adelante. Bueno, eso está bueno, programa a programa, en las distintas disciplinas, poderlo volcar aquí en la pantalla de Canal 9. Y bueno, y arrancamos ya, como siempre, con lo que sucedió con la selección sub-17 de San José. Lamentablemente no ganó, en un partido que era un 0-0 grandote, en una jugada se define todo. Lamentablemente fue una jugada donde un tiro libre, le pega bien el jugador del equipo de Durano, es gol, y después no hubo más nada que dijera, bueno, sí merecía, hizo el gasto, no, ninguno de los dos fue al frente de la manera que tenían que ir, y bueno, el partido era para un 0-0, termina 1-0 favorable a Durano porque convierte ese gol de tiro libre. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, mañana será la hora de la verdad, San José deberá ganar para poder pasar a la siguiente ronda y llegar a semifinales del torneo nacional de selecciones en categoría sub-17. Repasamos las imágenes de lo sucedido el día sábado. Presenta el siguiente espacio. Anda, 85 años organizando la solidaridad. Mueve el equipo Maragato, comienza el fútbol. La pelota está en poder de Nahuel Da Silva. Va el envío fuerte y largo, cae en el área, el cabezazo de Boglionini, le queda para Valentín Hernández. La pelota quedó en las manos del arquero Iván Conde.
Tenía la pelota para Elías Pérez, ahora Larrauri al medio, la van sacando, la pifiaron. Pelota que pica en el área, la va sacando Brandon Martínez, le quedó para Pérez con el disparo, lo trabó Arambille, le quedó para Palmer, el centro. El rechazo ahora por parte de Pereira, la busca Durazno para sacarla, traba bien Elías Pérez. Ahora sí la saca Pereira, le quedó para Antunes, le pega. A media distancia Antunes y la va sacando afuera. Lateraliza el juego Durazno. Quiere profundizar ahora Brandon Martínez. La recupera Martínez. Mete el centro. Conde, se le escapa al arquero. La pelota que viene atrás. No la pudo controlar ahí Aragón. Le queda para Dinardi. Ahora el que la tiene es Aragón. Mete el centro al área. Cabezazo de Bolognini. Y la pelota que se va afuera por línea de fondo. Lo más claro hasta ahora en el partido. Lo tuvo Bolognini. Iván Conde que la saca. La buscaba Martínez, gana Maxi Palmer. Pelota para Peñalba. La juega con la Raúl y la tiró arriba. Va para Palmer, viene Palmer. Me gusta esta Palmer. Le pegó de primera Palmer. No le dio duro. El equipo de San José va arriba buscando Espadaro. Traba, le quedó para Espadaro. Mete el centro, lindo. Oh, sale el arquero. Se viene un lateral para San José. Escapa Espadaro, viene el centro, lindo al área, Palmer que no llega. Buen desborde de Espadaro, claro, no llegó ni Peñalba, el que estuvo más cerca era Palmer tampoco. Con dos hombres San José en el área no pudo llegar a concretar un buen desborde que hizo Lorenzo Espadaro. Viene el toquecito cortito buscando la presencia de Espadaro, abre por izquierda, viene para Da Silva, viene el centro, muy alto, elevado Da Silva. La echó otra vez Antunes, pero estaba todo. Ya no valía más nada porque desde el centro de Da Silva la pelota ya estaba afuera. Se mueve otra vez Palmer, le quedó para Larrauri, jugó con Elías. Elías para Larrauri, la perdió ahora. La recupera la selección de Durazno, pero no hay más tiempo, señores. Chato, pobre, aburrido. 0-0, San José, Durazno. Caro, estudiante de asesoría de imagen, trabajó junto al equipo de vestuario en Cabo Polonio. Soy Caro, estudiante de asesoría de imagen, y me invitaron a participar como asistente de vestuario para esta publicidad de ANDA. Hasta ahora nunca había trabajado de esto, pero que ANDA me dé la oportunidad de trabajar con Natalia Oreiro es una genia y hasta lo puedo poner en mi currículum y todo. El mundo necesita oportunidades. Por eso en ANDA trabajamos para crearlas con el aporte de todos nuestros socios. ANDA. 85 años organizando la solidaridad. Que mejore un poquito este segundo tiempo. La verdad, el primero fue muy malo. Comenzó el segundo tiempo. Ahí le va a pegar esa pelota a Peña. Ahí viene el cabezazo de Espadaro. La busca la Raúl y le quedó para Peñalba. Rebota. Y la va sacando desde el fondo el equipo de Durazno. Un envío largo que lo va a buscar ahora Iván Conde, el arquero que saca. La buscada de León. Traba Peñalba, notable. Se viene para de León. Si la cruza puede ser, justo aparece la pierna de Joaquín Pereira. Bueno, hay falta dura de Ezequiel Pastorino y tarjeta amarilla para el capitán de la selección Maragat, Andrés Palles. Va Palles, le pega Palles. Gol. Gol de Durazno. Bueno, la verdad, me sorprendió este gol. Primer tiro al arco en concreto, otra vez Andrés Palles. El mismo que nos hizo el gol en la sub-15, repite en esta sub-17 al palo el golero, ¿eh? Y la cara de preocupación de Mauricio Peña. Nahuel Da Silva va al pique de Peñalba. No puede pasar Peñalba. Muy solo Peñalba. Le termina cobrando falta, obstrucción al jugador de Durazno. Y qué linda chance que tenemos ahora de Antunes. ¡Antunes! La calzó muy de abajo. Emanuel Acosta con la 16. Se fue de la cancha Valentín Hernández. La busca San José ahora. El disparo, lejos. Se viene Larrauri. Buena pelota de Larrauri. Por derecha va para Mariano Rodríguez. Antes el arquero.
Se debate Peñalba, me pareció falta. Sí, señor. Tiro libre para San José en 34. Otra chance linda para poder lograr un gol. Y se viene el 11 en San José. ¡Va Antunes! Y la pelota bajó atrás del arco. No bajó en el arco, donde tenía que bajar, antes del arco. Y bueno, y la pelota se termina yendo por arriba, desviado. Va Pérez, le pega, rastrero. Al medio salió justito. Y es del arquero Lucas Pereira. Ahí la tiene Antunes. Escapa Antunes. Ya la jugaron para el 13. Peñalba, le pega al arco. Y es el primer tiro frontal, ¿no? No hay otro. Fue débil, el arquero resolvió fácil, pero fue el primer intento de tiro al arco frontal. Y en estos momentos el árbitro marca la finalización del partido. Ha ganado Durazno. Fue una presentación. Anda, 85 años organizando la solidaridad. Y ahora hacemos historia un poco porque cómo clasifica Colonia, cómo clasifica San José Interior al torneo, a esta segunda fase de la Copa Nacional de Selecciones. Porque empataron el otro día en un partido parejo, lo pudo haber ganado cualquiera de los dos, pero termina muy parejo. Vamos al resumen de lo mejor que sucedió en ese partido que se disputó en la ciudad de Tarariras. La selección de Colonia está formada, hizo su ingreso y hace algunos instantes también, allí posando para los fotógrafos, la selección de San José Interior, con también decididos al todo nada para intentar lograr la clasificación en este partido, en esta última fecha de esta Serie A de la Regional Centro Sur de esta Copa Nacional de Selecciones. 20 del equipo Barrito, viene el envío otra vez al área, llega antes, cabezazo. ¡Ay! Justito Pablo Tur para quedarse con la pelota cuando atacaba nuevamente la selección de San José Interior. Primera llegada del partido con claridad y fue para el elenco visitante, Fernando. Sí, todo comienza en una salida, un error en la salida allí de Bombi. Bueno, después estuvo muy pasiva la defensa de Colonia. Le trasladaron la pelota de un lado hacia el otro. Bueno, la pone allí Nantes hacia el medio y bueno, menos mal que estaba Pablo Tur, muy seguro de nuevo el arquero de la selección de Colonia, para tapar esa pelota que parecía que, bueno, buscaba la red, ¿no? Para convertirse en el primer gol de la selección de San José. Hay tiro de esquina, se hace efectivo rápido, allí viene la pelota para Facundo Rodríguez, levanta la cabeza, hace la individual, busca el perfil derecho, viene el centro al área, media vuelta al remate de Tolosa y una gran manotazo del arquero Moreno para tirar la pelota afuera. Buena llegada esta de Colonia, de afuera, de derecha, con la pierna que tiene para subir al ómnibus. Tolosa le pegó bien Moreno tirando la pelota al córner. La mejor de Colonia en lo que va de partido. Una mague de Facundo Rodríguez hacia afuera. El centro con la derecha. Y bueno, le quedó Tolosa. Le salió muy donde estaba el arquero, si no estaba el primero. Por ahora, bueno, estos últimos minutos, un poco mejor Colonia con esa llegada de gol que tuvo Tolosa. Aquí viene el remate. Atento el arquero Pablo Tur, de gran campeonato. Tras el remate, creo que era Santiago Gaspari. Confirmámelo a eso, Marcos Soto. Así es, el número 2. Era Gaspari, sí. Zurdo que va a levantar el tiro de esquina. Sí, además. Sí, sí. ¿Cómo la tomó? Para el remate. Avanza Colonia por intermedio del futbolista número 20. Levanta la cabeza. Aparece allí Pagua. Simón Pagua. Punta. Vino para Facundo Rodríguez. Le salió un pase. La toma Facundo. Viene para Pagua. Por entrar la volea. La viene a media. Belarmino. Viene la pelota al medio. Colonia, Facundo Rodríguez vino después del pase de Pagua, parecía que la perdía, quedó allí, derivó hacia el medio del área y quién más, Facundo Rodríguez para vos, abuela negra. Gol de Colonia, está ganando la selección roja federada coloniense 1-0, el autor del tanto
Facundo Rodríguez, que la combinación con Paua terminó en gol, Fernando. Así es, Juan Manuel, decíamos que Colonia no generaba el mismo fútbol que el de partidos anteriores. Intentó Paua con un remate allí que, bueno, encontró Facundo Rodríguez, intentó hacer magia allí metiéndole esa pelota a Simón, que pelea el cabezazo al medio, y Facundo Rodríguez, como buen goleador que es, dentro del área chica, define para poner el 1-0 para Colonia. Bueno, quizá en el peor momento de Colonia, cuando San José Interior tenía las mejores chances, aparece otra vez el goleador del interior, el goleador de esta selección de Colonia, para poner el 1-0. Recepciona el Nantes, recorta bien hacia el medio, la gambeta es de habilidoso Nantes. Bien, al piso Paua, que colaboró, fue el asistidor, y ahora en la defensa tiene la pelota para atrás para Portillo, la media vuelta de Berriel. ¿Cómo lo ahogó justito el arquero Tur? No lo dejó rematar cómodo a Berriel. Le quedó para la media vuelta la volea. Bien el desborde, otra vez Portillo. Es una enormidad lo que corre este chiquilín Portillo, ¿eh? Está en todo el campo de juego. Aquí el centro atrás, notable, para la habilitación de Berriel, que de media vuelta y de zurda le pegaba al arco, se pierde por sobre el travesaño. Es el cuarto, nos dicen los compañeros del móvil, notable. Aquí viene la pelota, el envío, viene el centro al área, salteaba el cabezazo, reclaman mano. Bueno, ahí la vemos. Aquí viene el envío al área de Gaspari. Pelota que se va cerrando. Sí. Y le mano. Aquí lo vemos de vuelta. Claro, ahí vemos la mano. Es clarísima. La pelota la tiene Quevedo. Levanta la cabeza, avanza varios metros Quevedo. Busca el combinado de San José Interior. Viene para Portillo. La apertura. Se tiraba, le quedó otra vez. Allí en cara. Media vuelta. Notable la respuesta de Pablo Tur para contener el remate al arco. Una gran maniobra del hombre de Silda Polier otra vez para hacerla personal, para cuando le quedó sacar el remate de zurda. Señoras y señores, el árbitro Miguel Piñeiro está haciendo sonar su silbato indicando que han finalizado los primeros 45 minutos. Esto corresponde a la región centro-sur en el grupo A, donde Colonia ya está clasificado, busca asegurarse el primer lugar que está consiguiendo hasta el momento con esta victoria. Sobre Leo Álvarez, este con Paua, y ahora la escalada, bien sobre el sector derecho Álvarez, llegó, centro al área, viene Bombi, la pelota se fue por sobre el travesaño, llegó el futbolista Agustín Bombi, tras el pase, gran corrida de Leo Álvarez, como si fuese un chiquilín, la mandó al área, bien Bombi para ejecutar. Derecho del ataque coloniense, Facundo Rodríguez, media vuelta para buscar a Bombi. Viene, cae la pelota, la busca Bombi, cubre, atención, pasó Cedrés, viene para él, va Mateo, centro al área, Bombi, tiró. Llegó complicada, casi anota Colonia de vuelta a Bombi. Una tormenta en el área, casi convierte Colonia, buena jugada, ahí está Fernando. Sí, increíble allí el gol que pierde Colonia, una buena trepada de Cedrés, ¿no? Después, bueno, una repentización del arquero y la sacaron en la línea porque estaba el segundo para la selección de Colonia. Ahora San José Interior está en la disyuntiva, ¿no? De salir a buscar el partido y quedar a merced del contragolpe expuesto, claro, de Colonia, ¿no? Así inclusive se toca, ¿no? La parte posterior de su cabeza, creo que es sobre la nuca el golpe que recibió el futbolista. Aquí ataca, atención, viene la pelota, doble vuelta de Gaspari. Era Gallardo que ensayaba un remate al arco, le quedaba de espaldas, se daba vuelta en el giro posicional el hombre de San José Interior. Llegó para la sacar ambulancia. La ejecución, el tiro al arco, así lo vemos. Media vuelta, el remate que se fue por sobre el travesaño del arco defendido por Pablo Tur. Llegó la ambulancia, Marcos. Ataca nuevamente el equipo de San José Interior, viene Portillo, viene el centro al área, el primer palo. Cardoso choca los cinco con Pablo Tur. Casi, envenenada la pelota. Sí. Sí, el envío al área, el rechazo de Cardoso, de buen partido. Y a todo esto, transcurrimos ya 40 minutos de esta segunda parte. Sigue ganando Colonia, un tanto contra cero. Tiro libre, se va a venir el envío. Señoras y señores, va a buscar por arriba ahora la selección de San José Interior. Está defendiendo Colonia. Está ventaja parcial de un tanto contra cero. Tur, cabezazo, Burgos, gol. Gol de Silda
Napoli, San José interior, Agustín Burgos. En la segunda pelota, atento para el cabezazo. Cuando había quedado rendido prácticamente el arquero Pablo Tur, después de la maniobra previa, aquí vino el centro. Vemos la repetición, el rebote. Queda el arquero Tur exigido y allí estaba Burgos para empujarla. Empata en Silda. Y pone justicia en el partido. Sí, decíamos antes de la jugada, una falta innecesaria quizá. Y bueno, una tapada espectacular de Pablo Tur, que no puede hacer nada en el rebote. Y decreta el empate Burgos entonces sobre el final del partido. Claro. Colonia sigue como primero, todo como arrancó. Pero ojo, que un gol de San José Interior lo puede dejar como segundo. En este momento está clasificando Colonia como primero, San José Interior como segundo. Y está quedando eliminado el elenco de San José Capital, que esperaba un milagro esta noche, ¿no? Se juegan dos más, bueno, Juan. ¿Esto valía? Sí. Bueno, repuso rápido el equipo de Isilda Polié, recién el remate, quedó todo el mundo mirando, hasta los propios espectadores. Recupera para Colonia Fragosa, se levanta la cabeza Juan Manuel, se equivoca en la entrega. Y la toma, atención, viene para Burgos, va a encarar Burgos, avanza Burgos, es bueno, ¿eh? Ingresa Burgos al área, lo marca Fragosa, llegó, línea de fondo, el centro, no llegó nadie, la toma Portillo, atención, sigue el peligro, se la pide Gallardo al lado, viene para él, ¿qué va a hacer Gallardo? Ahí va al centro al área, cabezazo, anotable. Notable Pablo Tur, malotazo salvador del arco coloniense. Se salvó Colonia en esta. ¡Qué jugada, qué jugada! Dice el árbitro que no hay tiempo para más nada. Aquí vemos la repetición de esta última jugada del partido. Gran, pero gran tapada del arquero Pablo Tur para salvar el arco coloniense. Bueno, para mí la figura del partido en la selección de Colonia se acaba de consagrar con esta tapada ahí abajo contra el palo derecho. Bueno, lo tuvo San José Interior en el final. Se queda Colonia con el empate que le da el puesto de primero de serie, Juan Manuel. Bueno, la verdad que un partido bárbaro nos entregaron al final ambos equipos, principalmente en lo que fue este cabezazo agónico en el último instante del partido del futbolista Burgos y la gran contención, la tapada extraordinaria del arquero Pablo Tur de Colonia para dejar la igualdad en el marcador. En San José, el mate está de fiesta. 16ª Fiesta Nacional del Mate. Del 15 al 17 de febrero, San José te espera para que disfrutes del escenario Wenceslao Varela, el ruedo Héctor Umpierres y la 25ª edición del Día del Gaucho. ¿Dónde estás vos? Está tu mate. Vení a San José. Vení a la Fiesta Nacional del Mate. El gobierno departamental te invita. Cuando te quedas sin gas, Acodique siempre está. En sus dos sucursales de Bengoa 372 y Zorrilla 720. La mejor atención y respaldo. Llama al 4342-2829 o por WhatsApp al 099-269926. Te llevamos tu recarga de 3, 13 y de 45 kilos. Pedí tu descuento de jubilado y sistema Mides. Además, pagá con tarjeta de crédito o débito sin moverte de tu casa. Reclama con tu recarga el almanaque 2019. Deseamos a todos nuestros clientes y amigos un año nuevo lleno de energía y realizaciones. Acodique San José. Habitacional Don Bruno. En Boca del Cufré, disfrutá de un lugar para vos. A pocas cuadras de la playa, apartamentos para 4 y 5 personas. Con el confort de hoy. Aire acondicionado, TV cable, Wi-Fi. Incluimos el desayuno. Por informes y reservas al 098-762-477. Habitacional Don Bruno. Una experiencia distinta para el verano. Al pan, al plato o en picadas, los chorizos Cabaña La Constancia son 100% artesanales. Probalos. Cabaña La Constancia. Producir nuestra materia prima es la diferencia. Distribuye para el departamento de San José, distribuidora
y los Juanci. Tan esencial como la familia es el agua. Esencial. Agua mineral natural que surge al pie del Cerro Pan de Azúcar. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. Hacer visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados. A su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Finalmente, patatas fritas y huevos fritos juntos. María Bonita, únicas. Empresa San José, Basigalupe, en su nuevo complejo centro. 25 de mayo 414. Teléfono 4342-2005. 4342-2293. Un, dos, tres, fue. Si tú quieres comer bien y si buscas calidad, fuimos los pioneros y seguimos primero en el sabor de verdad. Cosa Rica. Un gigante sobre ruedas. Cosa Rica. Es higiene y calidad. Cosa Rica. Pedido al 4342-6929 San José. El 25 de mayo y Herrera. Cosa Rica. Tablo. Tablo. La ropa que se usa hoy. 25 de mayo al 508. Giancarlo, estudiante de gastronomía, participó como ayudante del catering en Cabo Polonio. Bueno, me llamo Giancarlo, soy de Freventos y un día descubrí que me apasionaba la cocina, entonces comencé a estudiar. Y la verdad que estoy re contento de la oportunidad que me dio ANDA de formar parte del equipo de catering. El mundo necesita oportunidades, por eso en ANDA trabajamos para crearlas con el aporte de todos nuestros socios. ANDA, 85 años organizando la solidaridad. Y a pesar de que, bueno, que San José no le fue bien, hay figuras que le ha ido bien. Quizás no lo que uno esperaba en esta selección, pero a lo largo de muchos años hay jugadores que vienen mostrando sus atributos. Uno de ellos es Germán Alayón. En estos momentos Germán está en Ecuador porque viajaba ayer lunes. Esta nota la hicimos previo a su partida, estuvimos un rato hablando con él y bueno, hizo un repaso de cómo sucedió esta partida a Ecuador, habló un poco del tema de selección, habló de lo que siente por Nacional y bueno, y esta nueva experiencia que se embarca este joven valor. Condiciones tiene, además también tiene un atributo muy importante, le gusta entrenar, se juega entero por lo que le gusta hacer, que es el fútbol, y bueno, seguramente en esta chance va a tratar de aprovecharla al máximo. Es en Ecuador, pero hablamos con él. Germán Alayón, desde el Arroyito a Ecuador para ver sus goles. Pero antes que nada quiero dejar claro que se habían surgido también estando en la selección, pero yo me mantenía al margen de todo eso, ¿no? Y me brindé al 100% con la selección, porque ya que hablaba de que erré algunas chances, de que tenía, se puede llegar a pensar que yo tenía la cabeza en otra cosa, y la verdad que no fue así. Yo estaba muy, muy concentrado en esto, enfocado al máximo con la selección, porque la idea siempre fue aportar de mi lugar, de donde me tocara, y estar comprometido con la selección al 100%.
Sí, como bien decía, me surgió una chance de ir a Ecuador para jugar allá y bueno, unas horas bastante especiales para mí. Va a ser la primera vez que voy a viajar en avión y eso, y la verdad que es todo nuevo y muy contento y el apoyo de la familia y de los amigos que son los que siempre están, ¿no? ¿Cómo se da esta situación? Contanos un poquito, historianos un poquito, cómo surge esa posibilidad de Ecuador. Y uno siempre quiere crecer y quiere salir adelante, entonces me había hecho unos videos justo contigo también y con algún compañero, un amigo que siempre le estaba pidiendo que me lo grabara, que lo estuviera ahí. Y un día hablé con Nicolás Rebollo y le pedí si él no me daba una mano para llevar a Pantoja, a donde estaba él. Él en todo momento se mostró muy bien conmigo. Me dijo, te paso un contacto, capaz que no conseguís nada, pero capaz que sí. Entonces yo agarré, me contacté con ese muchacho, Ervis Rodríguez. Le empecé a mandar video. Y ahora hace un par de semanas atrás surgió para ir a Kosovo, a Serbia. Pero por un tema que no tenía pasaporte y eso, no llegábamos con la fecha lo tuvimos que echar para atrás. No, hace 5 días más o menos atrás, me dijo que estaba todo avanzado, que estaba todo muy bien para ir a Santa Rita, Ecuador, y bueno, una alegría tremenda, te podrás imaginar, ¿no? Hubo un proceso a lo largo de todo este tiempo de que, bueno, vos pusiste tu granito de arena en Nacional, en la selección, y bueno, esas son cosas que también dan sus frutos. No, más que nada eso, ¿no? También... al margen de mandar videos y eso, estaba lo otro, que era el día a día, entrenar, querer superarme, ¿no? Y bueno, trabajar tranquilo. A mi edad, es claro, ¿no? Que puedan surgir chances como esta, pero siempre estuve positivo y no escuchaba esa frase hecha y esos comentarios de gente que habla a veces sin saber o a veces sabiendo, ¿no? Porque la edad, eso es claro, pero yo me sentía muy bien, me siento muy bien. Sí, bueno, estamos hablando de vos tenés 25 años. Entonces, claro, generalmente buscan chicos de 18, 19 años. Las condiciones están. Definitivamente vos condiciones tenés y bueno, ya estás en la madurez como para entrar a jugar. Y bueno, surge esa posibilidad por ese lado, decís vos. Claro, sobre todo eso, viste, por la edad y como vos decís, estar un poco más hombre, ¿no? Con 25 años no es lo mismo que tenga una chance con 18 al exterior que con 20, que ni siquiera, que claro que la va a aceptar, pero digo por la madurez de la persona. Aceptar esta oportunidad, este desafío y con todo, muy contento, ¿no? Y la verdad que estoy feliz de cumplir mi sueño. ¿Es primera división o segunda? La B. Ah, la segunda división de Ecuador. Voy a compartir con algunos compañeros uruguayos, con Cristian Alba vamos a compartir. Mirá, qué bien. Sí. Eso ya también es una ventaja, Cristian, más o menos de tu generación, un año más. Un año más. Por ahí, ¿no? Sí. Es una linda, también, eso tener un socio es fundamental. Todos lo dicen, cada vez que han ido con otro compatriota se hace más fácil, ¿no? Sí, yo incluso el domingo le había comentado a esta gente de Ecuador que no iba. Porque no me había surgido esto de Tacuarembó, que estaba concreto y ya estaba, era ir y firmar y ya. O sea, te habías decidido por Tacuarembó. Por Tacuarembó. Pero después, analizando bien con la familia y eso, por supuesto que era más rentable Ecuador. O sea, en lo económico había una diferencia importante. Había diferencia y bueno, y en la noche me mandó un mensaje el presidente que... La foto de esos colegas uruguayos y le digo, pero si uno de ellos es Cristian Alba, le digo. Y tal, y bueno, me comuniqué con Cristian a los días. Ayer nos estuvimos hablando, ahí nos juntamos. ¿Cuánto queda atrás de ir al Arroyito a practicar? Y bueno, que hoy en día, ¿cuántos sueños hay? Me imagino, muchos, ¿no? Porque sí. Tuviste unas cuantas posibilidades y nunca se concretaba por H o por B. Y, o sea, todos veían condiciones, pero no se daba.
Y no, me siento muy contento porque en esa escuadra que yo iba siempre a practicar, si bien vivo cerca de la cancha, son 3-4 cuadras, siempre iba con la ilusión de poder algún día salir a jugar en otro lado. Y bueno, hoy se me da, estoy muy contento, pero quiero también agradecerle a la gente de Nacional porque enseguida yo me comuniqué con ellos y fue también un poco una dinámica bárbara porque primero estaba Tacuarembó, ellos se habían comunicado con el contratista y ya estaba todo que yo iba a Tacuarembó y al final me decidí por Ecuador. Por Ecuador y ellos aceptaron muy bien, ningún problema. Nacional no fue obstáculo ninguno en ningún momento para que vos pudieras partir. No, en ningún momento Nacional. Obvio, capaz que para ellos la chance de Ecuador y cómo se lo plantearon era más conveniente para ellos la de Tacuarembó. Pero bueno, para mí yo me decidí por Ecuador y ellos me entendieron y la verdad que ni un problema y soy un agradecido a ellos también, ¿no? Bueno, ¿qué recuerdos más fresquito tenés con la camiseta Nacional? Que vos digas, esto me lo voy a llevar siempre en el recuerdo. Y hay muchos recuerdos porque te puedo decir el campeonato Apertura que logramos ahora hace un par de años, pero también salvar el descenso nos dejaba cierta tranquilidad porque manteníamos al cuadro en primera, si no siempre iba a quedar eso de que a mí me tocó descender en quinta división, me tocó descender a la B y fue algo, una amargura terrible. Y volver a primera, jugar en primera y siempre ahí, pero nosotros siempre pensábamos que peleábamos el descenso, pero soñábamos que algún día iba a cambiar esa racha y por suerte llegó. Y se pelearon los campeonatos en los últimos años. Los campeonatos, llegamos a la Copa A, peleamos la Copa B, llegamos a la Copa A, nos mantuvimos y bueno, bienvenido, ¿no? Ahora depende de mí, ¿no? El cuidado va a estar, la misma responsabilidad y las mismas ganas, y bueno, esperemos que, por lo que estuve mirando en una página ahí del club, están incorporando jugadores, han incorporado venezolanos y bueno, se está armando lindo y bueno, vamos. Con la ansia de subir, ¿no? Claro, el objetivo es, incluso también me han mandado solicitud de algunos hinchas y ya me están deseando suerte y bueno, algo lindo, ¿no? Algo nuevo para. ¿Y qué le podés decir a la gente Nacional? Y a la gente Nacional le agradezco todo el apoyo que me han dado estos años. Soy un agradecido con ellos, con la directiva también, me han tratado muy bien. Y nada, que sigan apoyando al club, que se está trabajando bien y bueno, que sigan vendiendo jugadores como han venido hasta ahora, que dejan todo por la camiseta y bueno, ojalá que con algún campeonato también. Bueno, muchas gracias y te deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias Luis y desde las órdenes siempre. En San José, el mate está de fiesta. 16ª Fiesta Nacional del Mate. Del 15 al 17 de febrero, San José te espera para que disfrutes del escenario Wenceslao Varela, el ruedo Héctor Umpierres y la 25ª edición del Día del Gaucho. ¿Dónde estás vos? Está tu mate. Vení a San José. Vení a la Fiesta Nacional del Mate. El gobierno departamental te invita. Habitacional Don Bruno. En Boca del Cufré, disfrutá de un lugar para vos. A pocas cuadras de la playa, apartamentos para 4 y 5 personas. Con el confort de hoy. Aire acondicionado, TV cable, Wi-Fi. Incluimos el desayuno. Por informes y reservas al 098-762-477. Habitacional Don Bruno. Una experiencia distinta para el verano.
¿Por qué conformarte con un producto cualquiera si en Planeta podés elegir entre las mejores marcas y el mejor precio? Planeta es un paseo de compras con la atención que usted merece. La rotisería te brinda menú diario y nos distingue el sabor. Es el diferencial de la comida día a día. En la carnicería te encontrás con los mejores cortes, productos frescos con garantía de calidad, embutidos, pollos, cerdos y la variedad que nuestros clientes prefieren. Supermercado Planeta, estacionamiento de envíos a domicilio sin cargo en la esquina de Siganda y Sarandí. Teléfono 434-27901. Comprás como más te gusta. Conserva los recuerdos más importantes de tu vida con la mejor calidad para que lo tengas por siempre. Fabián Méndez, Video Producciones, imagen para toda la vida. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. Hacer visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados. A su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Cuando vas al centro no te preocupes por el estacionamiento, porque está Parking San José. Estacionamientos y lavados. En Artigas 485, frente a la División de Ejército 2, no tenés problemas para estacionar. Parking San José, teléfono 4342-4290, Artigas 485, Parking San José. Peluquería Nelson Coafer, desde 1991 junto a vos. Reservas, teléfono 29603, 18 de julio 644. Establo, la ropa que se usa hoy. 25 de mayo al 508. Establo. Un gigante sobre ruedas, Costa Rica, es higiene y calidad, Costa Rica. El sonido ambiente de Cabo Polonio lo grabó Juan Andrés, estudiante de sonido. Cámara. Mi nombre es Juan Andrés, vivo en Cordón. Empecé estudiando Facultad de Economía hasta que me di cuenta que lo que me gustaba a mí era el sonido. Esta es mi primera experiencia y es tremenda oportunidad que me da ANDA. Aparte, acá en el Cabo se pueden grabar un montón de sonidos, toda la naturaleza, que siempre es lindo. El mundo necesita oportunidades. Por eso en ANDA trabajamos para crearlas con el aporte de todos nuestros socios. ANDA, 85 años organizando la solidaridad. Y en esta vorágine de deportistas, en la jornada de hoy, el gobierno departamental le da el espaldarazo que necesitaba, junto a otros sponsors, a un Maragato que, bueno, eligió una disciplina no fácil, porque el automovilismo es una disciplina sumamente costosa. No es porque no haya habilidad, porque si hay algo que se caracteriza, sobre todo en nuestro departamento, de tener muy buenos tuercas, no solo en automovilismo, en ciclismo, también en motociclismo, bueno, hay mucha gente que se ha destacado,
¿Cuál es el gran escollo, como en todo el Uruguay? Es el tema económico, porque es bastante costoso bancar esta disciplina. Nahuel Barba, un joven que, bueno, soñaba estar en karting, después dio un paso más arriba buscándola en Fórmula 4. Este año la competencia de Fórmula 4 en Argentina la va a hacer completa, y él lo explica un poco en la conferencia de hoy, y ya aprovechamos para hacerle unas cuantas preguntas con referencia a su actividad, a su experiencia en esta actividad. 20 años tiene y, bueno, sueña con llegar a lo máximo en el automovilismo, al menos en la vecina orilla, donde el automovilismo se maneja de una forma pero muy profesional, y bueno, esa es la meta que tiene este joven piloto de San José. Nueva posibilidad de punto de vista deportivo para un joven maragato que va a estar haciendo una segunda experiencia fuera del país, específicamente en Argentina. Fórmula 4, Nahuel Barba, Nahuel Barba, 20 años para él, y desde el gobierno departamental estamos anunciando esta posibilidad y vamos a estar cerca de él apoyándolo siempre dentro de las posibilidades, porque consideramos que el deporte, la gente joven cada vez tiene más espacio, y él ha demostrado las condiciones que tiene, y bueno, para eso estamos acá, para que ustedes conozcan más en profundidad de qué se trata el campeonato, ya en forma concreta. El año pasado estuvo dos veces nada más participando, pero este año va a correr el campeonato, y Nahuel va a decir los detalles. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por acompañar, a Pocho, a la Intendencia, a los sponsors. Bueno, este año, como decía Pocho, vamos a correr todo el año. Vamos a probar suerte temporada completa en Argentina, donde el automovilismo es muy fuerte. Está a un nivel europeo, así que nada, con mucha fuerza, muchas ganas, y como siempre, gracias al apoyo de muchas personas que son lo que hacen posible que yo esté corriendo en el exterior. El año pasado corrí en la máxima categoría, fui un sudamericano en Brasil, y como que en Uruguay ya no le veía más, no tenía más terreno para explotar. Salí vicecampeón el año pasado. Me parece que ya había cumplido mi ciclo en el karting, y el automovilismo argentino, hay mucho futuro, es profesional, la mayoría de los pilotos viven de eso. Y bueno, un poco con ayuda de empresas, el equipo que estoy corriendo allá también me dio una posibilidad, y el año pasado pude tener buenos resultados parciales, y todo eso ayudó para poder desembocar todo el año ya. Yo, en realidad, siempre, toda la vida que corrí, lo hice a mucho pulmón y con mucha ayuda de mis padres, de mis amigos, de desconocidos a veces que vienen y te dan una mano porque ven que lo haces con mucho esfuerzo, que eso es lo que siempre agradezco yo. Si me pongo a agradecer a una persona, estoy muchos días. Y sí, es con el esfuerzo de mucha gente. Me subo yo solo al auto, pero acelero con muchas personas, de verdad. El jueves de noche me estoy yendo para Argentina y voy a estar allá jueves, viernes, sábado y domingo. Para que tengan una idea, en el karting acá en San José estamos andando a 110 km por hora. Allá en autódromo se llega arriba de los 230 km por hora. Es un auto, no es un karting en tamaño, y físicamente exige más. En reflejos se va siempre más rápido. Un promedio de una vuelta en un autódromo es de unos 160, 170 kilómetros por hora de promedio. Y la diferencia es mucha. Tenés cambios en el karting, no. Tenés suspensión en el karting, no. Estás adentro de un habitáculo en el karting, no. La diferencia en realidad es mucha. Lo que el karting te ayuda es para tener mucha noción, referencias y reflejos al momento de subirte al auto, pero al momento de subirte es totalmente distinto el manejo, nada que ver. Es un auto de fórmula, en autos es el auto que vola más rápido, tiene mayor velocidad de curva, más que los autos con techo, por la aerodinámica, tiene alerón delantero y alerón trasero. Una curva en La Plata, ahora donde voy a correr la primera curva la doblamos a 190, 200 km por hora. Por eso digo que la exigencia física es mayor, porque la fuerza G, todo es totalmente distinto a lo que es el kart.
La última fecha anduve muy bien, la verdad que más de lo que esperaba. Siempre la Fórmula 4 lo que se caracteriza es que la categoría tiene más autos de fórmula en Argentina. Somos 28 autos de promedio y clasifiqué a tercero y terminé sexto por un problema mecánico y un poco también de inexperiencia, pero contra pilotos que han salido 4 o 5 veces campeón, que tienen un presupuesto mayor al mío, que tienen equipos propios, que van a entrenar, que son de ahí, que tienen todo más accesible para poder andar mejor. Quedé muy conforme y creo que este año al principio va a ser un poco de volver a empezar, volver a aprender, y yo creo que en mitad de año para adelante vamos a estar bastante fuerte y bastante maduro como para poder pelear adelante. ¿Vas solo o con algún uruguayo? No, soy el único uruguayo, en la categoría soy el único uruguayo. ¿Dónde entrenas ahora? Yo entreno mucho karting, sigo entrenando en karting porque estoy a 10 cuadras de mi casa. Pero físicamente me muevo mucho con el karting y voy cuando puedo, cuando el presupuesto da, voy a entrenar una vez antes de cada carrera. Ahora en verano fui a entrenar en enero, y todo eso, cada vuelta que doy en el auto es una vuelta más de experiencia y de aprendizaje. O sea, ¿no podés hacerlo habitualmente? No, porque yo trabajo y estudio entre semana, y a su vez los fines de semana yo tengo un equipo mío de karting que atiendo pilotos. Como que estoy medio reducido de tiempo y también presupuestal, es muy caro entrenar, no es accesible, es muy caro entrenar. Nosotros somos teloneros del TC Pista Mouras y el TC Mouras, que es las categorías escuela, el turismo carretera, la categoría más importante, te diría que de América y conocida mundialmente. A su vez tengo un proyecto a fin de año de correr una fecha en el TC Pista Moura, que es la escalera al turismo carretera. Y sí, el sueño siempre está. Yo desde chiquito soñé poder subirme un karting y hoy en día estoy en una realidad totalmente distinta de poder correr, representar al país y al departamento, así que los sueños siempre están y nunca peldaño, se van a caer. Peldaño. Sí, de a poco. Va bien. Con mucho esfuerzo y de a poco. En realidad Fórmula 4 es Fórmula Renault la siguiente, que es la telonera del Super TC 2000, que ya es un escalón bastante más alto. No tanto en los autos, en el auto en sí, sino en el presupuesto y en el ambiente que se maneja. Es otro tipo de personal que anda, de marketing, que todo eso al momento del presupuesto se va muy alto. Y es algo que hoy en día no está a mi altura, no está a mi alcance, pero nunca se sabe. Yo siempre tengo fe que siempre a algún lugar va a salir algo. ¿Cuántas fechas son el campeonato argentino? Son 11 fechas, se corren dos carreras por fin de semana. A partir de la séptima fecha, que es lo que yo hoy comentaba, los 12 primeros se baraja y se da de nuevo, se arranca de cero y se hace un campeonato coronación de 5 fechas. O sea que el que terminó decimosegundo en la primera mitad del año tiene la misma chance de salir campeón que el que salió primero. Es aprender, meterle entre los 12 y después con la madurez y las armas poder ir. ¿Por qué no por el campeonato? ¿Dónde estás vos? Está tu mate. En San José, el mate está de fiesta. 16ª Fiesta Nacional del Mate. Del 15 al 17 de febrero, San José te espera para que disfrutes del escenario Wenceslao Varela, el ruedo Héctor Umpierres y la 25ª edición del Día del Gaucho. ¿Dónde vení a San José, vení a la Fiesta Nacional del Mate. El gobierno departamental te invita. Cuando te quedas sin gas, Acodique siempre está. En sus dos sucursales de Bengoa 372 y Zorrilla 720. La mejor atención y respaldo. Llama al 4342-2829 o por WhatsApp al 099-269926. Te llevamos tu recarga de 3, 13 y de 45 kilos. Pedí tu descuento de jubilado y sistema Mides. Además, pagá con tarjeta de crédito o débito sin moverte de tu casa. Reclama con tu recarga el almanaque 2019. Deseamos a todos nuestros clientes y amigos un año nuevo lleno de energía y realizaciones. Acodique San José. A
Habitacional Don Bruno. En Boca del Cofré, disfrutá de un lugar para vos. A pocas cuadras de la playa, apartamentos para 4 y 5 personas. Con el confort de hoy. Aire acondicionado, TV cable, Wi-Fi. Incluimos el desayuno. Por informes y reservas al 098-762-477. Habitacional Don Bruno. Una experiencia distinta para el verano. Con nuestra carne de cerdo, descubrí al chef que hay en vos y prepara los mejores platos. Cabaña La Constancia. Producir nuestra materia prima es la diferencia. Distribuye para el departamento de San José, distribuidora Elo Juanci. Finalmente, patatas fritas y huevos fritos juntos. María Bonita, únicas. En Supermercado Planeta compras como más te gusta. En la carnicería te encontrás con los mejores cortes, productos frescos con garantía de calidad, embutidos, pollos, cerdos y la variedad que nuestros clientes prefieren. Supermercado Planeta, estacionamiento de envíos a domicilio sin cargo en la esquina de Siganda y Sarandí. Teléfono 434-27901. Compras como más te gusta. Tan esencial como la familia es el agua. Esencial. Agua mineral natural que surge al pie del Cerro Pan de Azúcar. Empresa San José, Basigalupe, en su nuevo complejo centro. 25 de mayo 414. Teléfono 4342-2005. 4342-2293. Un, dos, tres, fue. Si tú quieres comer bien y si buscas calidad, fuimos los pioneros y seguimos primero en el sabor de verdad. Costa Rica, un gigante sobre ruedas. Costa Rica es higiene y calidad. Costa Rica. El detrás de cámara del rodaje de Cabo Polonio lo registró Paula, estudiante de Bellas Artes. Soy Paula, estudio Bellas Artes en Montevideo y desde chica me encanta la fotografía. Esta oportunidad que me dan de hacer el backstage de la filmación está muy bueno. Tengo una página en Facebook donde pueden encontrar todas mis fotos de Cabo Polonio que se llama Fotografías en Cabo Polonio. Y en este rodaje les aseguro que no me voy a perder ninguna foto. El mundo necesita oportunidades. Por eso en ANDA trabajamos para crearlas con el aporte de todos nuestros socios. ANDA, 85 años organizando la solidaridad. Y ahora nos metemos en lo que fue un partidazo el día domingo. Un partido de esos que van a quedar siempre en el recuerdo. Porque vas a decir, ¿te acordás aquel partido de San José Interior? O de Silda, van a decir. Cuando le ganó a Durán, lo pasó por arriba en segundo tiempo con una actuación brillante del Chucky Vázquez. Gaspari, sí, y lo aplaudió todo el estadio cuando se fue. Porque el Rata, inteligentemente, faltando unos pocos minutos, hace el cambio para que salga el Chucky. Y la gente aplaudiera. Sí, gente de pie aplaudiéndolo y sí, ni hablar. Eso va a quedar en el recuerdo de mucha gente y me imagino para la dirigencia del sector interior de San José, para el cuerpo técnico y para los mismos jugadores, debe ser un momento muy emotivo que están viviendo, pero que no queda acá porque hay más tiempo de seguir soñando, porque mañana tienen una prueba de superar lo que llegaron, porque le ganaron a Durazno 4-1 y ahora tienen que reafirmar para pasar a semifinales, que está muy cerca de pasar a semifinales. Yo diría, tendría que pasar algo muy anormal para que San José Interior no esté en semifinales. Y bueno, mañana se va a medir con Durazno, pero ¿cómo llega a estar con esa tranquilidad? Por este partido, el que vamos a ver ahora. Una gran actuación. No hay puntos
flacos en la selección de San José Interior, desde el 1 hasta el 11 y también en los que entraron. Pero además, lo que pasa que lo de Gaspari superó todo. Fue una actuación brillante la de Chucky, pero hubo muy buenos jugadores. Desde Nico Moreno en el arco, la solidez defensiva de los jugadores que jugaron, tanto San Martín, Belarmino, Quevedo, hasta Martín Díaz, que dio una mano de lateral, después en la mitad de la cancha también, teniendo un equipo que contagió, Portillo, lo que aporta José Miguel Barreto, un jugador espectacular, el Topo Nantes, llegando hasta el gol, Burgos, Gallardo y superlativo lo del Chucky Gaspari. Repasamos el compacto con el relato de mi amigo Marco Soto y el comentario de Martín Veiga de lo que fue esta gran victoria de San José Interior frente al equipo de Durán. Muy bien, allí comienza el fútbol, movió Gallardo para Barreto, balón atrás para San Martín, este atrás para Belarmino, que ya revienta para que salte Gallardo, va ganando en el fondo el número 16, que es Diego Pereira. Tiro libre que va a ser allí uno de sus zagueros, Pereira que juega en largo, pero sorprende, pegando el arco, pegó en el travesaño, creo que la llegó a tocar Moreno, ¿no? Es saque de meta, pero qué bien, atento Pereira, casi lo sorprende a Moreno. Allí se frena ahora, va a jugar para Burgos, hace la diagonal, jugó para Gallardo, la controla el 26, va al centro para la llegada por allá, ¿de quién es? ¿Martín Díaz? ¿Penal? Ah, dice que no. Bueno, Martín, toda suya. El juez hizo claramente gesto que la vio, pero que para él no es penal. Creo que sí, existía por allí el penal, no hubo un... por allí, recurso técnico para tratar de tener esa pelota y daba en la mano claramente. Liucci lo que entiende es que al no sacar ventaja de la posición de esa mano no es cobrable el penal, a pesar de que vio ese contacto, el reclamo de los hombres de San José Interior, pero creo que en esta le doy la derecha al Bocha. Está Martín Díaz por el segundo palo, vendrá el envío de Gaspari, a ver si es bueno, viene el centro, se cierra, está Gallardo, y el cabezazo, cruzó toda el área chica, y termina sacando por el segundo palo, allá un hombre de Durazno, se mueve mucho Fumero, vendrá el envío, viene el envío, primer palo, cabezazo, y el travesaño, nos salvamos Martín, la desviaba Gaspari en el camino, de milagro nos salvamos. Les va a pegar el propio Pereira, va al envío al borde del área, saltará Barreto, gana Barreto, le queda Olazábal, le va a pegar, le pegó, lindo remate, cerca el remate de Olazábal, tuvo tiempo, tuvo espacios, sacó un fuerte remate, por suerte se fue por arriba Martín. Le va a quedar otra vez a Gaspari, escapa, le puede pegar, pégale de nuevo, enganchó, le va a dar, le dio, González, tras el remate de Gaspari, pero luego de varios minutos... vuelve a llegar a San José Interior. Una buena aproximación, esta vez también desde fuera del área, ese remate. El futbolista Olazábal y ya el balón largo para Gasañol, por allí mano a mano con Belarmino, va Gasañol, escapó, falta Belarmino, sigue Gasañol, raya final, puede estar el gol. ¿Qué pasó? Cobró la falta antes. Ah, porque se le había ido, por ende entonces cobra la falta de Pablo Belarmino, que a su vez aparece muy dolorido Pablo Belarmino, y creo además que va a ser amonestado. La amarilla para Pablo Belarmino, que se tiene que ir notoriamente dolorido. El capitán, no sé si, como bien lo decís Marcos, podrá continuar en el partido. Va el envío, viene el envío, es bueno, segundo palo, solo, cabezazo, tapó Moreno el rebote y la saca Quevedo. Bueno, si era gol eso Martín, era un señor gol por la pirueta que hizo así Gasañol, creo que es muy bien Moreno. Ahora sí, la más clara del partido de Durazno. Y sale la contra, ojo que sale la contra, la pierde, la puede recuperar Portillo, le va quedando al topo un antes. Ahí la tiene el topo, se va a jugar la personal, se acerca a Burgos, intenta escapar, le quita, pero le queda a Portillo, la levanta para Nantes, está dentro del área, escapó, le puede pegar de zurda, le dio, gol, golazo, golazo de San José Interior, aparece el topo, Matías Nantes, y de pierna izquierda la manda al fondo de la red. Minuto 42. San José Interior 1, Durazno 0. Era un buen momento para la apertura del marcador y lo consigue el equipo de San José Interior. La gran jugada de Nantes, que luego de ese pase de Portillo parecía que el control le quedaba largo, algo alto, pero luego definen de forma magistral, mostrando la clase y la categoría para que contra el palo deje sin efecto la volada del arquero Matías González. Le va a pegar Portillo, va el envío al arco, cerca del parante derecho cuando Liuxi dice no va más. Final de los primeros 45 minutos,
que se van con victoria parcial de San José Interior con ese verdadero golazo del Topo Nantes a los 42 minutos. Acomoda su cronómetro y comienza el fútbol en marcha a los segundos 45 minutos. Manuel en largo allá de Pereira para que salte por aquel lado de la cuesta. Va ganando bien el Topo Nantes, que la manda afuera. Es lateral para Durazno. Allí va el envío, pase profundo, la pivotea bien Fumero, tocó para Gasañol, se mete en el área, puede estar en empate, le pegó, cerca. Cerca el remate de Gasañol, pegó en la parte exterior de la red. Cambiaron de ritmo Martín y llegaron con peligro, ¿eh? Un lindo momento para un segundo gol, ¿eh? Atención, le va a pegar Gaspari, minuto 52, va Gaspari, le pegó, pegó el palo y el golero. El golero Matías González pegó en el palo, pega en el cuerpo el golero, pero la pelota termina finalmente amortiguada allí en ese golpe con el cuerpo. Balón profundo para Burgos. Burgos que se apoya con Portillo. Portillo que juega profundo para Gaspari. Bájela, va a encararlo. Busca para la zurda, escapó, le puede pegar. ¡Péguele! ¡Golero está! ¡Burgos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! De San José Interior apareció el goleador Agustín Burgos y en el minuto 54 San José Interior 2, Durazno 0. La posesión, la aglomeración de hombres que tenía Durazno sobre el costado izquierdo para Gaspari, que la controla, se saca un hombre de encima y ensaya nuevamente un remate potente. Burgos, que no da pelota por perdida, va al rebote y de esa manera pone el segundo. El goleador también asiste a la fiesta. San José Interior 2. El quinto de Burgos, Durazno 0. Fumero que la abre para Echandía. Echandía que juega profundo para Gasañol. Picó habilitado, está el descuento. Está. Gol de Durazno. Gol de Durazno. Gasañol, un pase filtrado espectacular por allí. Salió de referencia a Fumero, fuera. Minuto 57, entonces descuenta Durazno, Gasañol. Raro el quede defensivo, estaban todos protestando la posición fuera de juego. Gasañol estaba pronto para picar por ese costado donde había un hueco entre la última zona de San José Interior. La va a controlar Fumero, toca atrás para Sosa, vendrá el envío, va al centro, segundo palo, no llega, le queda Pereira, ojo con Gasañol, va Pereira, enganchó, remató, Moreno, queda ahí nomás, está el empate, la saca, Quevedo, nos salvamos de milagro. Se viene Sosa, hace un enganche Sosa, profundiza con la cuesta, puede venir el centro, lo marcan antes, va a la cuesta, escapa, se mete en última zona, va al centro por bajo, Gasañol, está el empate, Moreno, que si me apura Martín la encontró. Sí, trató de tirarse, la pelota fue muy débil, por eso pudo contenerla, pero chance clara. Ahí la viene encontrando Fumero, mano a mano con Belarmino. Va a encararlo Fumero, le va a pegar Fumero, le pegó. Ay. Menos mal que se fue levantando, porque cuando salió de los pies de Fumero pensé que se metía en el ángulo, Martín. Gallardo la pide Gaspari, se viene Burgos, tocó para Nantes, puede ver la devolución, va para Burgos, lucha Burgos, se la lleva, está, Burgos está, es un golazo, se le va larga. Y termina en tiro de esquina. La inventaron de la galera allí, Burgos y Nantes. Finalmente, para mí, ¿es saque de meta o no? No. Es tiro de esquina. Se le fue un poco larga en el último enganche a Burgos. La viene buscando Burgos. Va ganando la defensa. ¡Ay, que le robó, por suerte! Se viene Burgos, a ver qué hace. ¡Escapó! Sigue Burgos, se la lleva. Se mete en la última zona. ¡Péguele! ¡González! ¡González con algunos movimientos medios extraños! Creo que se le movía por allí la pelota. Era muy buena la jugada de Burgos, que gana por allí la pelota cuando parecía perdida y remata. Le faltó algo más de dirección a ese disparo. Ahí va el balón, va para Burgos, va para Portillo, lo traba, no hubo falta, nada, dice Liña, lucha Burgos, gana Burgos, imponente Burguitos, falta, sí señor, falta contra Burguitos, son muy habilidosos todos ellos, Martín, es un tormento para cada uno de los defensores que lo tienen que marcar. A todo esto le va a pegar Gaspari, puede estar el tercero perfectamente, seguramente busca el primer palo otra vez, va Gaspari, le pega, segundo palo, de golazo, ¡golazo! De San José Interior. Apareció Santiago Gaspari en el minuto 26 del complemento y marca el tercero. En esta la puso sobre el segundo en el ángulo superior. Santiago, el Chucky, Gaspari. Un golazo para marcar el 3-1 en el partido, minuto 27. Se viene por allí. Va cortando Gallardo. Gallardo para Gaspari. Arranca Gaspari.
Se viene Gaspari, pase para Burgos habilitado y puede estar el cuarto. Tiene que estar acá, se viene Burgos, tiene que estar el cuarto. El medio Burgos, por favor, toque Gaspari. Está, lo erró, increíble, increíble, el increíble erró de derecha Gaspari. Lo erró Gaspari, estaba el cuarto de San José interior. Si me apura, quizás era para Gallardo el pase, pero está bien igual. Vendrá el envío, es el toponantes. Viene el centro, cabezazo, quedó ahí nomás. Ay, un poquito más de fuerza. Y terminaba en el arco ese balón, va sacando González. Va para Burgos. Burgos que cae, falta. Bueno, le siguen pegando a Burgos. Sigue, no reacciona, roja. Se va expulsado allá un hombre de Durazno. Que le pega en el piso a Burgos, no pudo ver quién es, Echandía creo que es. Se le entra a complicar el partido al campeón de interior y mira el ayudante de Domínguez, así como se toma la cabeza. Va tocando para Gaspari, Gaspari para Barreto, Barreto lo tiene cerca Portillo, cuida la pelota, el balón que va para Gaspari, se viene Gaspari, puede enganchar para Zurdi y pegarle, a ver qué hace, le pega, y golazo. ¡Golazo! De San José interior, aparece nuevamente Santiago Gaspari y de pierna izquierda la pone por arriba del golero, que para mí no estuvo muy feliz tampoco, que digamos. Minuto 83, San José interior 4, Durazno 1. Sáquense el sombrero, señores, aparece Santiago el Chucky Gaspari, que se toma su tiempo a pesar de tener marcas por delante. Mira el arquero un tanto adelantado y la coloca donde debería colocarse para hacer un golazo. Lo realiza, puño levantado para el Chucky, un golazo. Realmente para allá en el minuto 38, discúlpeme, Marco Soto, erigirse como la figura, la gran figura del partido, a pesar de que hoy San José interior tuvo varios jugadores rayando puntos muy altos. Y se viene Burgo, después está el quinto, va Burgo, encaró, escapó, está, es un golazo, el toca atrás, Gaspari está, rebotó y la sacan. Y le queda Ramos, pégale, Juaco, pégale, desviado el remate de Ramos. Pero está para golear hoy San José Interior. Y va ganando San Martín en el fondo. Y le queda a Gaspari. Y pican antes, está el quinto, hágalo, topo, hágalo, el golero. Le va quedando Barreto, juega profundo para Nantes y pica Ramos. Y va el cambio para Ramos. Está habilitado, está Ramos, hágalo. Ay, qué mal le pega el Juaco, qué mal le pegó el Juaco. Le faltó oficio delantero para definir allí. Saca la defensa, quedó ahí nomás, la busca el topo. Va a sacar la defensa y la saca. Y ahora sí, brazos al cielo del árbitro Sergio Luxi. Es final, Martín, una noche soñada para San José Interior, una noche soñada para nosotros también. Le hemos ganado al campeón del interior, al copetudo campeón del interior, por 4-1. Y la llave no está liquidada, pero vamos con una ventaja importante el miércoles a Trinidad. Si este resultado hubiese sido mucho más abultado, sí, era llamado la atención, porque 4 goles fue diferente, tendría que haber sido mucho más la diferencia. Suerte por ese lado, creo que yo pienso que dieron ventaja. El tema es que esta semana también nosotros tuvimos una semana muy diferente, muy rara, muy diferente de hace años que no sucedía en el fútbol de Durazno, y eso es lo que a nosotros sabemos bien, de que hoy si la cabecita no funcionaba se hacía muy complicado. Y bueno, el reconocimiento de que es un equipo muy ágil de mitad de cancha para arriba, que jugó todos los partidos de la misma forma y hoy le salió redondo porque jugó siempre de la misma forma, la parte defensiva a la parte ofensiva, planteé muy rápido. La gente no acompaña porque hay que moverse para otro departamento, hay departamentos que no hay mucha unión, entonces no acompañan. Pero yo creo que todavía faltan 90 minutos, sabíamos bien de que esto era 180 minutos y que el plantel se puede levantar anímicamente, y creo que va a aparecer la rebeldía del típico campeón de Durazno del interior. Por otro digo yo, va a ser un partido diferente. Hoy fue el factor suerte y la suerte la tuvimos nosotros porque nos hicieron solamente 4 goles. Te saco un poco del partido de hoy. ¿Volvés al Gastón Martínez La Guarda? ¿Tú subiste un pasaje por Tito Borjas? ¿Te reencontraste con algún amigo? ¿Cómo fue este regreso? Me encontré con mucho cariño, como ya te digo, mucho respeto como persona. Amigos, los sigo toda la semana, tenemos llamadas telefónicas y a veces compartimos algún asado también acá, pero es lindo venir al pueblo con respeto. Es muy difícil, a veces nos valoran mucho más fuera del departamento de nosotros que en el mismo pueblo, pero
Pero bueno, soy un agradecido de la vida, un agradecido de la gente de San José porque me dio la gran posibilidad de venir a jugar acá, de conocer gente y realmente que me respetan como me respetan siempre. El triunfo de hoy creo que es más que importante, no solo para nosotros, creo que para toda la liga, ¿no? Es un triunfo ante un histórico, ante el actual campeón del interior, ante el equipo que tiene más títulos a nivel de OFI. Entonces, bueno, creo que eso lo hace más relevante todavía, ¿no? Y contento, sí, porque, bueno, en esta serie de uno contra uno, el hecho de haber ganado, de haber hecho una buena diferencia, nos permite, al menos, independientemente de lo que pase allá en Durazno, intentar pelear por la clasificación, ¿no? Sé que sos un técnico que desde lo emocional tiene uno de los pilares en su forma de manejar. Y esta victoria creo que sale o fortalece aún más de lo que ya venía este grupo para seguir adelante de buena forma. Sí, sí, son triunfos importantes, pero yo creo que esto hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que ser muy precavido en esto del fútbol. Nunca hay que dejar de perder de vista frente a quién estamos. Y bueno, hay que disfrutarlo las horas que quedan del día. Mañana hay que volver a entrenar y pensar en esa revancha del día miércoles, que va a ser tan o más dura como esta, en una cancha que está diferente, que ya escuché que tiene el pasto un poco más alto, y donde, bueno, evidentemente que tenemos que evaluar los futbolistas nuestros. Portillo salió un poco golpeado, la rodilla de Paulo es preocupante, no me aventuraría a decir que vaya a poder jugar. Entonces, bueno, tenemos que evaluar todo, de qué manera le vamos a jugar a Durazno, si vamos a seguir jugando con tres como hemos venido hasta ahora, o un partido muy, muy duro. Yo creo que algún gol más nuestro podría decirse que nos hubiese llevado con mucha más ventaja, porque le tuvimos la chance de hacerla, pero nada, ya te digo, muy tranquilo y preocupado porque estamos enfrentando equipos de primer nivel y siempre hay que estar con los ojos como el 2 de oro, como digo yo, nunca hay que dejar ningún detalle librado al azar, porque en esta clase de competencia nadie te perdona. Yo siempre pongo los ejemplos de la liga local, ¿no? Sea la liga de Silda, sea la liga mayor. Hay partidos donde si vos te equivocás no pasa nada. A este nivel, si vos te equivocás, los rivales son letales. Le pasó ya a Durazno. Se equivocó y el rival es letal. Entonces, bueno, creo que eso nos tiene que hacer redoblar la concentración, ¿no? Rodolfo, muchísimas gracias. Dale un saludo a la familia Núñez, como siempre, a Pichón, al Chila, que siempre les mando por cábala a todos. No paran la cábala. Sí, no paran. Un abrazo a todos. Llegó el momento de despedirnos, señores. Nos vamos a estar reencontrando el próximo martes aquí por la pantalla de Canal 9 con las repercusiones de lo que sucedió, el pasaje a la semifinal, de la primera llave de semifinales, y también con alguna novedad de los clubes, alguna nota y bueno, para que usted ya vaya teniendo toda la información del deporte local. Chao, que pasen bien.